¿Qué tal video tutorial número 17 del curso de After Effects, en el que seguimos ampliando nuestro proyecto y lo hacemos utilizando texto, pero texto que vamos a importar de archivos? Vamos a hacerlo de un archivo PSD de Photoshop, pero del mismo modo podríamos hacerlo con uno de Illustrator, por ejemplo. En este ejemplo van a ser dos sencillos textos, pero desde luego podría ser un texto mucho más grande que hubiéramos trabajado, dado estilos en, por ejemplo, Photoshop, y posteriormente podemos importarlo dentro de After Effects. Desde luego vamos a poder preservar, como ya sabemos, las distintas capas que tengamos, también las capas de texto, y vamos a poder editarlas dentro de After Effects, y vamos a también, como veremos muy pronto, vamos a poder animarlas. Vamos a empezar por importar dentro de nuestro proyecto el archivo PSD de Photoshop. Lo vamos a hacer haciendo doble clic, ya sabemos que son otros sistemas, en el panel de proyectos, y dentro de la carpeta de materiales aquí tenemos el archivo créditos.psd. En el diálogo, en Import As, elegimos composición que retenga el tamaño de las capas, pulsamos Import. Y en la ventana de opciones de capa, que esté marcado lo del estilo de capas editables, pulsamos en OK y se lleva a cabo la importación. Aquí tenemos la composición créditos y la carpeta con las capas que forman nuestro archivo PSD. Nada de esto debería sorprenderte porque ya lo hemos visto en el curso, aunque no fuera con textos, pero era un archivo PSD también. Vamos a colocar la composición, llamada como el archivo créditos, en la parte superior de nuestra composición, que llamamos secuencia título viaje, encima de compás MOV. También ya sabemos que, como hemos importado el archivo créditos PSD como una composición con sus capas intactas, podemos trabajar en su propia línea de tiempo, editando y animando sus capas independientemente. De momento los textos que hemos importado no son editables, así que lo primero que vamos a hacer es convertirlos en editables dentro de After Effects. Así que doble clic en la capa de créditos para abrir la composición en su propia línea de tiempo, es lo que aquí tenemos ahora. Vamos a seleccionar las dos capas que contienen texto, que son estas dos, y pulsamos en Layer, y dentro de Layer, donde pone convertir a texto editable. Pulsamos y observa como aquí ahora ha cambiado el icono a una T en las dos capas, indicando eso, que son textos que podemos editar. El fondo es transparente, desde luego, para que los textos puedan aparecer encima de nuestra presentación, pero para poder trabajar en ellos se hace un poco más lioso. Así que una solución es, como aquí hago ya en PSD, incluir una capa que ahora está desactivada, pero que le da un color negro y que nos facilita mucho el trabajo. Desde luego, cuando acabemos de editar, hay que volver a desactivarla para que queden transparentes. Vamos a empezar por seleccionar la capa viajando por el mundo. Seleccionamos la herramienta de escritura horizontal y, en fin, ahora tú aquí puedes escribir lo que quieras. Vamos a poner en mayúscula la primera. Viajando es para ver cómo se puede editar como cualquier otro texto. Vamos a poner, por ejemplo, viajando por todo el mundo. Otra cosa a tener en cuenta es un detalle que por lo menos es importante considerar. Observa cómo aquí hemos modificado el texto, sin embargo, en la capa no se modifica. Eso es porque se trata de una capa de un archivo Photoshop y tiene que ser en el propio Photoshop en el que habría que modificar la capa para que apareciera aquí. Si no, sigue apareciendo con el mismo nombre que tenía cuando lo importamos, como puedes ver. Vamos a seleccionar ahora las dos capas de texto que aquí tenemos y en el panel Character vamos a elegir un tipo de letra. Elige el que quieras. De nuevo, aquí ya entran los gustos de cada uno. Yo voy a utilizar el mismo que utilizamos para el texto grande. Voy a hacerlo con Comica Test. Ahí lo tenemos. Ya se le ha aplicado. Deseleccionamos de nuevo las dos capas y ahora con la herramienta de selección vamos a elegir de nuevo la segunda, la de viajando por el mundo, y vamos a darle un color. Pulsa en Fill Color y aquí ahora puedes elegirlo bien moviéndote por el panel o bien indicándolo aquí con unos valores concretos. Yo voy a darle un color verde oscuro y a esta capa en concreto le voy a aumentar el tamaño. Vamos a dejarlo así. Aunque recuerda que al ser textos editables, en cualquier momento, al ver el conjunto de la composición, podemos ir cambiando detalles concretos.
En el conjunto de nuestro proyecto, este texto va a ser el subtítulo y vamos a querer también que esté animado, así que es justo lo que vamos a hacer ahora, animar el subtítulo. Seguimos dentro de la composición de créditos y vamos a ir al segundo 5, que es el momento en el que nuestra composición principal ha terminado de escalarse, tanto el título principal como la brújula que incluimos. Así que nos situamos en el segundo 5. Y ahora vamos a animarlo aplicándole un preset. Para ver qué preset utilizar, vamos a primero previsualizarlos en Bridge. Ya sabemos cómo hacer desde File, Browse in Bridge. Otra alternativa cómoda es hacerlo desde Animation Browse Presets, porque de este modo nos abre en Bridge, pero ya en la carpeta en la que se encuentran los presets. Aquí estamos, aquí arriba puedes ver la ruta, se encuentra dentro de una carpeta en la localización de instalación de Adobe After Effects. Aquí tenemos Test y dentro de Test ya sabemos también. Y dentro buscamos la carpeta Animate In. Vamos a reducir aquí para verlos todos y aquí tenemos los presets ya creados. Puedes visualizar los que quieras, selecciona Fade Up Characters, FLX, podemos verlo aquí a la derecha y doble clic, con lo cual, como ya sabes, ya se le ha aplicado, aquí aparece ahora brillante indicando que ya se ha aplicado en nuestra capa. Con la capa seleccionada ya utilizamos la tecla U para ver los presets de animación de una capa, pero pulsando dos veces la tecla U lo que conseguimos es que se nos muestre solo las propiedades modificadas. Es lo que he hecho ahora y aquí se muestra, ahora voy a abrirlo un poco más, aquí lo tenemos, las propiedades que se ha llevado a cabo la modificación con la animación que acabamos de incluir. Observa cómo ya se nos han creado dos fotogramas clave, uno que tenemos en el segundo 5 y otro que tenemos en el segundo 7, y entre los dos es en los que se ha aplicado la animación. Ahí lo podemos ver. Vamos a empezar por reducir el tiempo de duración, tan sencillo como pulsar sobre el segundo keyframe y arrastrarlo hasta que nos situemos en el 6. Si quieres estar más seguro, coloca primero en el 6. Recuerda que puedes saberlo mirando aquí y cuando lo tengas justo en el 6, colocas el keyframe sobre él. Con esto ahora el efecto es exactamente el mismo, pero se produce en la mitad de tiempo, en un segundo. Ahora, para ocultar todas las propiedades que se muestren, para que no se convierta esto en un galimatías, seleccionamos la capa, pulsamos de nuevo la tecla U y, como vemos, se han ocultado. Pues de momento vamos a guardar nuestro trabajo, recuerda guardarlo de vez en cuando y quedamos por hoy aquí. Seguiremos animando y modificando nuestras capas de texto en el próximo vídeo tutorial. Nos vemos.